sea, es una figura musical que equivale a una cuarta parte de un tempo. En este caso, un tempo es un trabajo de negra, ¿cierto? Vamos a hacer un repasito más o menos de cómo suenan las figuras anteriores que hemos visto y la nueva que hoy vamos a conocer, ¿cierto? Siempre hay que trabajar con un tempo base, siempre. Va a colocar el metrónomo para que miremos. Ahí está, tempo base, ¿cierto? Cuento cuatro y empezamos a alargar la onda. 3, 4, ta. Seguidamente las blancas. Estas figuras ya las hemos visto, ¿cierto? Entonces estamos haciendo un repaso para llegar a las semicorcheas. En un tempo van a sonar cuatro, dan uno, uno, un, dos, tres, cuatro, 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 un, dos, tres, cuatro. Voy a apagar el metrónomo para que se nos haga más fácil. Listo, las semicorcheas equivalen a una cuarta parte de un tempo. Entonces, el tempo base con el que vamos trabajando, que es 1 en la negra. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Las corcheas son 2 en 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ta, 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 ta. Vimos también el tresillo. Y las semicorcheas son 4 en 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así suenan las semicorcheas. Acá más o menos vamos a hacer un ejercicio de aplicación de las semicorcheas con las figuras que ya hemos visto. Una combinación más o menos. ¿Cierto? Sería ta 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 ta.
ya son las 3, 4. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.